se le va a hacer a cada uno dar hacer una participación. En la primera participación tienen 5 minutos. Entonces, cada uno va a tener 5 minutos en la primera participación. Después, va a haber otra sesión de preguntas donde van a tener otros 5 minutos. Y al final, van a tener una... 2 minutos para hacer una exposición final. Entonces, conocidas las reglas, vamos a dar inicio. Ana la va a incorporar. ¿Quiere incorporar, Ana? ¿Desde allá o de aquí? Desde allá puede participar. Bueno, entonces vamos a darle la palabra al primer representante. Ya voy con la primera pregunta y la primera actividad. ¿Les presento a todos primero o uno? Bueno, si quieres se van presentando mientras llega. También así le damos chance a don Jesús. Buenas tardes, compañeros y amigos y público en general, representantes del gobierno. Mi nombre es Adrúbal Artavia, pertenezco a la aldea de Zaratiquí. Ya muchas personas me conocen de más de 30 años de andar en luchas. Pero, entonces, pues, nada más la presentación. Sí, por ahorita. El nombre, nada más. Muy buenas tardes, amigos y amigas de diferentes lugares. Estamos en un distrito vecino. Nosotros somos de un distrito de Zaratiquí y ahorita estamos en un distrito de Potosí. Para mí es un honor estar acá. Y bueno, como les dije, mi nombre es Joaquín, pertenezco al distrito Llanura del Gaspar. El lugarcito donde vivo se llama La Junta. Muy buenas tardes, señores, señoras, jóvenes y niños en general. Mi nombre es Miguel González, vengo de Gaspar de Zaratiquí. Y aquí estamos representando nuestro pueblo de Llanura de Gaspar. Es un honor estar por acá, digamos que por primera vez, porque hay unos 23 años de Pini. Y esto está muy cambiado ahora, muy bonito. Pues es la primera vez que estoy por acá. Gracias. Buenas tardes a todos. Hoy está muy bonito, hay bastantes niños. Bueno, mi nombre es Cusuco. El apodo es Paulino Molina, para servirles. Soy de La Brava, de Puerto Lindo. Mi nombre es Roxana Salas y pertenezco a Llanura de Gaspar y he estado trabajando con mis compañeros de la asociación local durante bastante tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Margarita Fernández, vengo de la comunidad de Inavisa y también soy dentro del área de refugio y participo con él. Muchas gracias. Bueno, conociendo a los panelistas, vamos con la primera ronda. La primera ronda es una presentación personal. ¿Dónde nació? ¿Cuánto tiene de vivir en la comunidad? Y que nos haga una reseña histórica. ¿Cómo era su comunidad en 1985? Es decir, hace 30 años. Bueno, compañeros, yo no sé a quién le voy a caer mal, pero 5 minutos para hablar todo lo que ha acontecido, yo lo considero como una mordaza a la comunidad, a la ciudadanía, porque son muchas las cosas
que han pasado y que debieron haber pasado y no lo fueron. Fuimos descuidados por el gobierno. Aquí están los empleados que representan al gobierno, pero nunca le vimos la cara al gobierno, nunca supimos quién firmó ese decreto. Bueno, pues se sabe porque en el registro está. Pero ¿con qué objetivos? Minae siempre ha sido representante del Estado, pero literalmente lo que consta en el refugio de 1985 lo desconocemos todo el mundo. Si acaso yo conoceré un poquito bastante poco, pero las demás ciudadanas que hemos estado dentro del refugio de vida silvestre, nunca llegaron representantes del gobierno para exponerle a los ciudadanos, que eran muy pocos, a la ciudad. Entonces quiere decir que ellos hicieron y deshicieron y nosotros nunca nos pudimos defender. Nunca, ni tampoco Minae nos ha defendido, porque ellos están ganándose el sueldo y nosotros somos los que estamos sufriendo. Entonces por eso muchas cosas bonitas han pasado, muchas amistades de los de Minae han estado en mi casa, hemos compartido, y la comunidad, los queremos mucho a ellos, pero en realidad el gobierno nos ha tratado muy mal. El Estado, quien fundó esta ley, nunca consultó a los ciudadanos con qué objeto. Los beneficios que tenemos son incontables, porque en la redacción de lo que se firmó ese decreto, son muchos los beneficios que deberíamos de tener. Y han sido, no sé con qué fin lo pusieron ahí, porque nunca han cumplido, pero ni una sola frase de lo que ahí dice. Solo Minae viene a hablar con nosotros y a tratar de ver qué se nos ofrece, qué queremos, pero como ayudas económicas, como dice ahí que deben de haber, jamás. Así es que yo creo que si ya se me llegaron los 5 minutos, pero en realidad ni voy a empezar, porque para eso ocupamos el día completo, para explicar punto por punto qué beneficios hemos recibido, porque yo sé que ninguno, solo reuniones y reuniones y bla 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 y nada más. Sin embargo, yo con los empleados del MINAC los quiero, los respeto, pero ellos no son los culpables. Los culpables de lo que no nos han hecho a nosotros, lo que no han dicho ni nos han ayudado, son los del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Ahora tenemos una representación. Recuerden la metodología de dónde nacieron y cuánto tienen de vivir en la comunidad que representan. O sea, ¿dónde nacieron? ¿En qué parte de Costa Rica nacieron? Muy bien. Bueno, de mi parte, sí, tengo que contar un poquito de la historia mía. Como muchos, la mayoría de los costarricenses, en realidad yo me vine a una edad más o menos joven. Yo me vine a la zona esta antes del 85. Tengo aproximadamente unos 43, 44 años de vivir en el área, de vivir en el lugar donde estamos, en el distrito de Llanuras. Bueno, en mi lugar, mi pueblo de nacimiento es Pérez Celedón. Es un lugar bastante largo, somos muy aventureros, cualquiera dice, no, Joaquín es de Guápiles. Pero puedo decirlo que fue una de esas personas en mi juventud y Dios me ayudó, me guió para ver a dónde podía conseguir mejor vida, mejor progreso, para ver qué se podría conseguir para el futuro en este momento la familia nuestra. En ese entonces la ley era así. La ley era, decía el gobierno, el que quiere una finquita,
métase a carrile y presenta el informe. Ojalá que tenga la mitad o un poco hecho, apiado, para darle la escritura en ese entonces. Eso fue antes del 85. Entonces, realmente, con mucho esfuerzo, una palabra que van a disculpar, pero se me ha pegado con la mochila al hombro, me vine a ver qué se podría hacer y gracias a Dios hubo una persona que me ayudó para que me vendió un pedacito de tierra ahí y desde ese entonces pues vivo en esa comunidad. Sinceramente yo vine para estarme 2 años, pero en vista de que la tierra era muy buena, poco a poco me fui encariñando y me iba viendo un poquito bien y hasta este momento tengo más de 43 años de estar en ese punto. Así es que para mí venía a ver qué progreso, qué se podría hacer. Pero en el 85, me acuerdo como si fuera ahora, venía un muchacho que era el ingeniero para ver si podía desalojar la mayoría de la gente. Pero los organizamos en una asociación, al menos a Lindavista fuimos a hacer unas reuniones para ver si no los sacaban, por lo menos que los dejaran. Fue cuando ya se hizo el mentado decreto del refugio Vida Silvestre. Entonces quedamos con ese decreto. De ahí en adelante, a través de las muchas cosas que estaban en ese decreto no se han cumplido porque el gobierno y los ministerios tenían que ayudarnos para mantener, pero en otros aspectos, ¿verdad? Por lo menos tener recursos para sobrevivir y una parte del área tal vez trabajarla para producir, porque de hecho si no producimos, entonces realmente no ha habido recursos. Pero como se dice, la institución o el MINAE nos ha ayudado hasta cierto punto, pero sí ha faltado muchos recursos para mantener lo que es nos hubieran ayudado, tuviéramos más naturaleza, porque sinceramente era este lugar era un parque, era una belleza también en muchos aspectos naturales, que ahorita muchas cosas no se ven, pero no podíamos mantenerlas así porque así. Entonces poco a poco, pero se fue destruyendo. Y ahora, pues, en ese entonces sacar una escritura era muy fácil. Fácil, simplemente que hubiera un 10 o un 15% y el título era fácil sacarlo. Y hoy en día, pues, todavía es un poquito más difícil, depende en el área que uno esté. Para mí, pues, yo doy gracias a Dios estar en ese punto, porque eso es lo que me ayudaba a sacar avante la familia y todo lo poquito que uno va obteniendo. Y realmente los dan mucha. De la tierra es lo más sagrado que hay. Entonces por eso ya me parece que hay que conservarla, hay que cuidarla y también hay que estar agradecido. Pero sí falta como más ordenamiento, más orden. Yo diría que parte de los ministerios para sobrevivir con más acción. Es un buen día, se siente uno muy contento de estar compartiendo con ustedes, con un vecino, un pueblo que lo admira uno en la forma que han progresado. Y yo veo que son muy organizados. Muchas gracias, que es lo que yo les puedo comentar, porque los 5 minutos se hacen cortos. Muchas gracias, don Joaquín. Recordarles a los participantes que son 2 preguntas más donde pueden extenderse un poquito más. La primera, recordando, ¿dónde nacieron y cuánto tienen de vivir en la comunidad? O sea, de la que representan. Muy buenas tardes nuevamente, como les dije. Muy buenas tardes, como les dije, mi nombre es Miguel González. Yo vengo, digamos que de Tilarán, como quien dice, de la Granada de Guatuso, el promedio de Tilarán y Guatuso. Ahí fue, eran mis padres, ¿verdad? A muy pequeña edad, quedé huérfano de una manera que no conocí mi tata. Mi mamá se volvió a casar, ahí nomás lo mató un palo también trabajando, volvió a casar,
huérfano. Y sin nada, no teníamos tierra, no teníamos nada. Y ya veníamos para otra parte, para Guatudo, buscando una familia. Y ahí empezó uno a hacerse viejo, porque nunca los criamos. ¿Ah? Pero después estuve ahí por unos 27 años, con muy pequeña edad. Me casé antes de 18 años. Y ahí empecé a trabajar, a buscar un pedacito de suelo y a trabajarlo. Y ya me fui llenando de familia por aquella parte donde vivíamos, era montaña. No había un levay, no había ninguna parte donde quiera para buscar la pastilla para comunicar, entonces uno va llenando de familia. Y a través de eso, pues, ya vi que ya había llenado de familia y era difícil comprar tierra para dejarle algo a los hijos. Voy a hablar de esta montaña de acá, de Gaspar, cuando ese tiempo era aquí, porque llevo, entonces decidí venirme para ahí, vender un pedito que tenía allá y venirme. Y para ver si algún día tenía algo que para darle a los hijos, ¿no? Ya eran nuestros hijos, ya, como le digo, se hicieron viejos, ¿no? Porque tampoco es claro. Pero ya son hombres, son mujeres, ya hechas y derechas. Y gracias a Dios que cada cual tiene por lo menos su lugarcito, su a donde tener su casa. Y ya la herencia que les puede dar, porque estudios les ponían, ya no había cómo, ¿no? Y ya tengo 35 años, creo que sí, 35 años de vida aquí en la llanura de Gaspar. Cuando entré a pura montaña, 7 horas tenía que caminar para venir de Puerto Viejo a ahí con una mochila al hombro. A veces por el río bajaba hasta llegar a la tierra y ahí tenía que agarrar unas 3-4 horas por picadas. Y ahí con la idea de trabajar, porque soy amante. Yo soy muy amante de la naturaleza, porque también era instructor, ¿no? Siempre me gustó pescar, me gustó montear, pero no me vine, ¿no? También buscando eso. Y trabajar para poder darle comer a los hijos honradamente, que lo hice traté todo el tiempo, ¿no? Honradamente, darle a ellos. La mejor alianza que le he dado es que hay que aprender a ganarse las cosas con todo la frente, ¿no? Y me siento bastante orgulloso de Dios, porque en este momento yo es que muchos los conocen de los de allá. Y se sabe que son trabajadores, no tienen vicios y luchan en todas las maneras para sobrevivir y darle sustento a sus hijos también. Muchas gracias. Lo que puedo decir, gracias. Muchas gracias a Miguel. Excelentes palabras. Y seguimos con la representación de Paulino. ¿Dónde nació y cuánto tiene de vivir en la comunidad que representa? ¿Cuántos años tienen los cusucos de vivir? Bueno, mi nombre es Paulino Molina Loría. Yo nací en Isla Damas, Tepos, provincia de Punta Arenas, Cantón Arriba. Y nada más. Yo me crié prácticamente en la vertiente atlántico. A mí me trajeron de un mes a un año de aquella zona. Y yo me crié entre Jiménez, Parimena, Tortuguero. Yo ya pude conocer cuando estábamos a Cerraderos en Tortuguero. A esa comunidad le voy a hablar un poquito de la comunidad de Tortuguero. Tortuguero tuvo una gran diferencia a nuestras comunidades. Cuando Tortuguero se fue la maderera, quisieron parque la zona de Tortuguero, en Tajaloa, Caño Negro, y los otros años no recuerdo ahorita, el Sierpe. La gente de Tortuguero enfiló los bueyes a un solo lado. ¿Qué es lo que nosotros en nuestras comunidades no hemos podido conseguir? Definitivamente nuestra zona, como lo es Puerto Lindo, como lo es Isla Brava y como lo es lo mismo Barra Norte y Sur de aquí, tiene un gran potencial turístico ecológico. El problema es que nosotros mismos no hemos sabido valorar las riquezas que tenemos. Y no necesariamente tenemos que depender del gobierno. No, porque esa es la mentira más grande. Cuando nosotros decidimos casarnos y tener nuestros hijos, nuestro presidente no nos mandó a casarnos, ni nos mandó a tener hijos. Entonces es una responsabilidad de nosotros. Y yo siempre he dicho una cosa, las comunidades organizadas viven bien. Las comunidades mal organizadas vivimos mal. Y les voy a poner un ejemplo. Todos, normalmente, desde Puerto Viejo para acá, muchas de las comunidades dependemos del río. ¿Y qué hacemos con nuestros ríos? Los contaminamos, le echamos basura, no los cuidamos y vivimos de ellos. Nos guste o no, vivimos de él. Es igual que si yo tuviera una finca agrícola
y en lugar de echarle abono le echara veneno para matarle el producto. Eso es lo que hemos hecho en nuestra zona. Entonces yo creo que nosotros como comunidades, tanto en Puerto Lindo, en La Brava, nosotros estamos enfocando y tratando de enfocar nuestras formas de vida para otro lado. Y yo creo que Barrio de Colorado y las comunidades cercanas, todas deberemos unirnos para conquistar el gran potencial y riqueza que tenemos en nuestras comunidades, que no lo tiene Tortuguero y ni muchas partes turísticas de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a Paulino. La representación femenina no fue que las dejamos de última, fue por el orden en que se sentaron, ¿verdad? Pero son súper importantes en estos procesos. Como siempre, ¿dónde nació y cuánto tiene de vivir en la comunidad que representa? Bueno, buenas tardes. Yo nací en Ciudad Quesada, San Carlos. Me casé, me fui para Venecia y de ahí me vine para la zona. Tenía yo 19 años, entonces no tengo que decirles cuánto tiempo más o menos vivo. A los 19 años llegué exactamente a Llanura del Gaspar, en aquel momento era solamente la aldea. En el 85 conocimos exactamente quién era el MINAE. Lo estoy diciendo en algo muy personal, porque para mí el MINAE era una institución desconocida, yo venía de San Carlos. Entonces cuando tuvimos el primer encuentro con ese señor que está ahí, más o menos en ese tiempo. Ah, sí, bueno, me disculpa. Empecemos a conocerlos a ellos y sinceramente, en lo personal, para mí, el MINAE, los representantes, no la institución, han sido los que han hecho que nuestras comunidades se desarrollen. La pregunta nos dice que, ¿cómo era en el 85? En ese momento, exactamente fue cuando yo entré, más o menos en esas épocas. Para que tengan una idea de cómo era, entré por el río San Juan. Caminé 11 horas para llegar al terreno que había comprado mi esposo, que eran unas simples carriles, ¿verdad? Eso es lo que había comprado. Desde ahí empecé a trabajar por un tiempo X, que ni siquiera me acuerdo, donde viajaba de Llanura de Gaspar a Venecia. Allá teníamos unos cafetalitos y algo así, y entonces era la manera de que empezamos a hacer la finca. Pero no había caminos, había mucho que comer, eso sí había, porque el arroz, los frijoles, todo lo que sembrábamos se producía a montones. Y desde ahí se fue la época donde nosotros empezamos a destruir. Entonces cortábamos la montaña, le pegábamos fuego y sembrábamos. Creo que todos esos, ese proceso lo conocemos todos. Y así fue como fue pasando el tiempo, nosotros destruyendo, y el MINAE llamando a suspensión, y nosotros lo seguíamos haciendo. Esa era la época del 85 a hoy. Y después la otra pregunta que dice, ¿cómo eran sus comunidades en el 85? Bueno, ya la conté, ¿cuánto hace de vivir? Ya les digo, no les voy a decir cuánto, nada más tenía 19 años cuando llegué y nací en San Carlos. Muchas gracias, don Roxana. Ahora la representación de María Luisa, la misma fórmula, ¿dónde nació la comunidad que representa y cómo era en 1985? Bueno, yo, mi nombre es María Luisa, vengo de la comunidad de Linda Vista, nací en Punta Arenas, crecí un tiempo en San Carlos, después vine otra vez, digo otra vez porque primero había venido a Bacles, después vine para Linda Vista. Y tengo ya casi 29 años de estar en la comunidad de Linda Vista. Cuando empecé a entrar, no había camino, no había bus, caminábamos partes, hacíamos caminando, otros en un carro, cuando eso era Ulises, el dueño de la línea, y era bastante difícil llegar. Ahí crié todos mis hijos, mis cuatro hijos, y de ahí voy, como... Gracias a Dios no se botó toda la montaña y todavía conservamos bastante parte de la montaña porque ahora como estamos con ellos que ya vinieron y estamos de la mano con el medio ambiente y ha habido muchos talleres, capacitaciones y yo pienso que gracias a eso
se detuvo un poco la tala, porque a estas horas quién sabe cómo fuera la comunidad de Lindavista si todos hubieran seguido cortando como fincas aledañas que hay ahí. Y a veces pensamos que la comunidad de Lindavista tenemos una fortaleza que es el agua, pero vieras que a veces creo que no es tan fortaleza si se hubiera destruido todo. Por el momento sí tenemos bastante, pero si se hubiera destruido todo y si no hubiera habido las políticas tal vez del MINAED o del gobierno o lo que fuera, entonces si se hubiera quedado todo, estas horas estaríamos, como quien dice, muy fatal de agua. Entonces tengo ya bastante rato de estar ahí, participo con ellos y me mantengo siempre dentro del refugio con la modalidad mixta, que estamos viviendo dentro del área, trabajamos y tratamos de conservar lo más que podemos. Muchas gracias. Muchas gracias a María Luisa. Seguimos esperando a Chus, como representante de la Asociación de Desarrollo. Vamos a seguir con la tercera ronda de preguntas. Mientras, y luego le damos la oportunidad a Jesús, espero que se incorpore. Y bueno, para todos, esta es la tercera pregunta. ¿Cómo valora su experiencia como habitante de una comunidad en un refugio de vida silvestre? Entonces, ahora sí, pasamos el micrófono. Igual, si quiero, hacemos de... Para acá. Entonces, voy de nuevo. ¿Cómo valora su experiencia como habitante de una comunidad en un refugio de vida silvestre? Sí, para mí, el estar dentro del área del refugio, siento que a veces tenemos como miedo, tal vez, de que se vive dentro del área del refugio y como que ya nos prohíben todo. Yo siento que no, que tal vez no está prohibido todo. Lo que tenemos que hacer es seguir. Tener muy claro que estamos dentro del área del refugio, que tenemos que cuidar, que tenemos que, no tanto como los árboles y toda la naturaleza, también los animales que viven dentro de ese refugio, y tratar de hacer la vida lo más posible, implementando tal vez otras modalidades, como ahora que estamos con los invernaderos y produciendo orgánico y también tratando de sembrar, y si se puede conservar más, pues se conserva más, pero vivir dentro del área de refugio siento que no es así tan amenazante como a veces creemos, que es demasiado limitada, tener muchas limitaciones dentro de un área de refugio. Siento que no, si lo sabemos llevar, no es así tan preocupante. Muchas gracias. Muchas gracias, Maruís. Solo voy a pasar un comercial para los compañeros que están acá a la derecha. El Pelacoco sí se va a hacer y las otras actividades. Ustedes son los representantes de la comunidad. Si quieren, se acercan y escuchan, hagan preguntas abiertas. La gente está exponiendo. La idea es que escuchen. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere venir, va a haber un espacio abierto para compartir. El Pelacocos y las actividades se van a hacer, entonces primero regalan 30 minutos para poder terminar la actividad y se les agradece. Si quieren acercarse, por favor, es una actividad para ustedes en realidad. Seguimos igual, la misma pregunta. ¿Cómo valora su experiencia como habitante de un refugio, como un habitante de una comunidad en un refugio de vida silvestre? Bueno, yo mi experiencia como habitante ha sido muy, pero muy grata. Para mí como persona, vivir dentro del refugio ha sido de aprendizaje, de una vida donde mis hijos se han crecido, donde han estudiado, o sea, no han tenido ninguna. En lo personal, mis hijos no han tenido ninguna limitante por ser personas que viven en un refugio. Una de las experiencias más, para mí, más enriquecedora fue ver cómo el gobierno en algún momento, en una montaña donde vivíamos, todos creo que tal vez me van a entender, donde vivíamos en ranchos, donde caminábamos por trillos, donde era aquella cosa ahí, pudimos ver cómo se arrimaron, cómo se acercaron donde nosotros y tuvimos
gente que no era solo el MINAE. El MINAE en ese momento con sus representantes nos llevaron desde el ministro más insignificante hasta el más grandote que podía haber. Y desde ahí vimos cómo el gobierno no solamente tenía la mira puesta en el terreno o en la tierra, sino que también querían saber si era cierto que ahí existían seres humanos viviendo. Y en ese momento fue donde se dieron cuenta de que no podían sacarnos como se pretendía, sino que más bien era todo lo contrario, era apoyarnos para desarrollar los caminos y que tuviéramos una vida más grata, pero que estuviéramos dentro del refugio. Entonces, para mí la experiencia ha sido muy, pero muy enriquecedora, porque si en algún momento siento que mi comunidad no está mejor, es porque somos desorganizados. Siempre estamos señalando, siempre estamos pidiendo, pero no nos organizamos. Entonces, si el gobierno quiere ayudar, nosotros rechazamos porque no queremos ponernos de acuerdo con el gobierno de cómo quieren trabajar dentro del territorio. Entonces, para mí, la pregunta lo que me dice es que ¿cuál ha sido mi experiencia? Mi experiencia es, en pocas palabras, sí se puede vivir dentro de un refugio y tener todo lo que tiene la gente en la ciudad, pero más saludablemente. O sea, nosotros vivimos con salud, nosotros vivimos con un montón de cosas de ganancia que la gente en la ciudad no la tiene. Entonces, para mí esa es mi experiencia, que sí se puede. Muchas gracias, doña Roxana. La misma pregunta para Paulino, la repito. ¿Cómo valora su experiencia como un habitante en una comunidad, en un refugio de vida silvestre? Bueno, la verdad es que depende cómo se mire y en la zona que lo vivamos. Hay zonas en donde usted puede, dentro del refugio, tener una vida totalmente diferente. En el caso de esta, y voy a hablar, tomarme la libertad de hablar de la llanura de Colorado, tenemos un problema en el cual el gobierno no ha tenido ni la voluntad ni la política de ayudarnos para crecer turísticamente. Pues en el caso de Delta, y tengo entendido que todavía en el caso de Barra Sur no tenemos agua potable, igual en el caso de Isla Brava, Puerto Lindo, no tenemos una electricidad eficiente. Nuestros representantes en el gobierno han venido a tapar el sol con unos paneles. Entonces, eso no, hoy sirven y mañana no sirven. Entonces, ¿cómo quieren que la comunidad, a nivel de un refugio nacional de vida silvestre, sin los entes más básicos, podamos prosperar? Lo otro es que también ha habido algunos problemitas en vivienda, y tenemos problemas en vivienda. No se puede sacar madera, no se puede agarrar madera en los ríos. O sea, lo que es madera caída no se puede aprovechar. Y no culpo a él ni a ninguno de los miembros de él, porque ellos son trabajadores, ellos son peones. Son empleados simplemente. El problema está arriba en la cúpula, nuestros diputados. Porque en realidad yo pregunto aquí en Barrio Colorado cuántos tienen título de propiedad de sus lotes donde tienen sus casas, y me gustaría que levantaran la mano alguna de las personas que tiene escritura aquí y que realmente puedan decir esto es mío, que levanten las manos quién tiene propiedades aquí o escrituras. Y aquí vino a prometerse que se les iba a arreglar esa situación, y eso ya llevamos varios añitos y no se ha arreglado. Entonces, para mí el refugio no es malo, pero sí para lo que fue creado el refugio en 1985, del cual tuve la dicha de leer el documento, fue creado para ayudas de las personas que vivían dentro del refugio, para hacer un gasto mínimo de montañas y tener una vida más sostenible y mejor para los pobladores de la zona. Sin embargo, en las zonas arriba, no se ha hecho eso con las zonas, en muchas zonas que todavía falta que habría que ver qué está pasando con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulino. Excelentes palabras. La misma pregunta para Miguel: ¿cómo valora su experiencia como habitante de una comunidad en un refugio de vida silvestre? Yo, mi experiencia como habitante en el lugar,
es, me llevo una buena vida normal, pero sí algunas limitaciones que tiro. Para mí el asunto de la madera, el asunto de trabajar y todo eso ya no hay problema, porque ya conmigo le agarró tarde con las leyes. Yo ya he botado todo, yo he comprado como una 200 hectáreas ya y en montaña y toda la edad he hecho pasto, ¿eh? Y ahora no hay problema para apiar y hacer pasto. Ya yo tengo todo apiado, ahora más bien estoy tratando de sembrar algunos árboles en las cercas y algunas partes ahí para poder tener una marita para más de vida, ¿eh? Y en eso no tengo problema. El problema que sí tenemos es que quiero decirle que tenían de tratar y yo a los más es que cuando tratamos con las leyes, en lo legal, cuando queremos titular tierras, que sí hemos tenido grandes problemas, ¿verdad? Para titular tierras. Fincas que en aquel entonces le hemos sacado de escritura, ahora queremos darle a cada hijo su parte con su plano de escritura y tengo ya unos 10 años, o unos 8 años de estar gastando plata para eso. Y ya veo una traba y otra traba y gastando dinero, pero bastante dinero, y todavía no puedo salir de ese asunto, ¿eh? Ahí sí yo pienso que yo les puedo pedir que si ustedes fueran a hacer algo y llevarlos para titular ya los lotes de nuestros hijos, que antes tenían escritura, en la finca grande, ahora las dividí y no he podido sacar las escrituras. Y he gastado mucho dinero y ahí sí yo les pido ayuda porque no sé si ustedes los de MINAE o quién los podrá ayudar, pero que sí les pido que hagan algo porque es demasiado lo que estamos gastando sin lograrlo todavía el objetivo. Gracias. Muchas gracias, don Miguel. La misma pregunta para don Joaquín. ¿Cómo valora su experiencia como habitante de una comunidad en un refugio de vida silvestre? Bueno, en realidad para mí ha sido una gran experiencia porque donde llegué a tener algo, un patrimonio, fue dichosamente o fue aquí en el área de refugio de vida silvestre. Como les digo, es la única parte que llegué a obtener un patrimonio y ahí es donde uno valora las experiencias, o sea, lo que le ha costado, como nos enseñó antes, de haber caminado 2 días de camino para llegar a donde uno vive, como en el diario, algo así. Para mí la experiencia ha sido muchísima y yo la valoro en dos aspectos. Primero, lo que he aprendido, lo que he visto, nosotros somos los que estamos poniendo algo que es conservando lo que se puede, donde el gobierno nos dice nosotros que tenemos que conservar para el gran resto de gente que no ha conservado nada. Entonces, esta área es, no pareciera, pero esta área es la que los que viven aquí, los que vivimos aquí, son los que estamos luchándola, llevando cuero, y inclusive hasta para otros países. En el mismo país hay partes destruidas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vinieron las nuevas leyes y nos ponen como que nosotros somos los que tenemos que proteger para la capa de ozono, para el oxígeno. Y de hecho, para mí, yo lo considero, a lo que yo he aprendido, que es muy, muy importante conservar también, porque eso, si no se conserva, llegaremos a muchos problemas graves de salud. Ya no aguantamos el sol. Entonces, ¿por causa de qué? De la destrucción, del equilibrio. Lo que falta es que no hemos tenido un equilibrio, los gobiernos o los pueblos no han tenido esa forma para manejar que el ambiente no se descontrola. Ustedes saben que hay los cambios climáticos. ¿Cómo es el cambio? ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es el descontrol. No hay un equilibrio terrestre, ni mujer. Entonces por eso vienen los grandes problemas. Yo lo veo muy importante, pero ya les digo, nosotros somos los que estamos poniendo y deberíamos de tener más recursos, que los tengan con más facilidad. Y lo otro que sí es que la gran experiencia que ha tenido, que de ahí, para mí ha sido bueno, porque también el fruto, el desarrollo, un poquito de la economía,
Yo considero que soy un luchador, soy pobre, tengo que trabajar todos los días, pero también doy gracias a Dios que me ha reparado este patrimonio, que he tenido una experiencia en dos partes. Una, que he aprendido también que tenemos que conservar, pero lástima que no se distribuye al resto de las comunidades. Somos nosotros en esta área de conservación. Y también me ha gustado mucho lo que he aprendido acá, que es conservar lo poquito que uno tiene, porque de ahí es donde viene nuestro futuro y lo que queda le dejaremos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Muchas gracias. Aquí es donde cambió mi vida también, en esta zona, porque yo me vine un poco más o menos todavía jovencillo. Entonces, por ese lado es una experiencia muy, muy buena que he tenido. Así es. Gracias a don Joaquín. La misma pregunta para don Adrúbal. Sí, Eric, me disculpo porque en realidad la primera pregunta me desvié. Si quieres, inicia de nuevo. ¿Dónde nació? Exactamente. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en la comunidad? Y luego nos hace ahí la ampliación. ¿Cómo valora la experiencia de vivir en un refugio? Sí, bueno. Ahora les voy a decir por qué yo contesté de esa manera, porque sí, sentí que era un insulto darme 0.5 minutos. Entonces me dediqué por ahí. Pero sí, les voy a contar con mucho gusto. Mi vida siempre ha sido desde campesino y campesino solo en montañas. Mi papá tenía una finca en la Palmera de San Carlos y ahí la hicimos, entre los hijos y yo, la hicimos de pasto. Papá era fundador de la cooperativa Los Pinos y nosotros, los hijos mayores, nos dieron un pedacito de tierra a cada uno, pero nosotros queríamos más área, terrenos bien grandes. Fuimos por Pital, donde llaman Caídas de Agua, ahí cogimos 900 hectáreas y de ahí ya me casé y entonces salí hacia San Carlos a la finquita que papá nos había dado. Y después pasé, vendí esa finca, trabajé 12 años en Corpo San Carlos como socio fundador, como directivo, y había comprado 600 manzanas de carriles también, como dijo la compañera, a puro banco, confianza de papá, a puro crédito, la logré hacer. Y fui dueño de 450 reses. Después no pude terminar de pagar las jaranas, entonces se la vendí a un amigo mío y le tomé aquí en Serapiquí a cambio, y me dio una plata a cambio por 10.000 hectáreas aquí donde yo vivo. Con el afán y con el deseo de poderlas conservar. Y empecé a tocar puertas. Al MINAE de San Carlos, que era el que me conocía y el que me había dado el permiso para sacar madera en la finca cuando la estaba haciendo, y con buenos amigos, creía yo, y no se pudo conseguir en ese entonces los incentivos que se llamaban así para poder yo dedicarme a cuidar nada más la finca en la montaña. No pude, me fui aquí a Sarapiquí y yo era nuevo aquí, entonces menos pelota me dieron. Me fui a San José, tampoco, entonces le digo a mi esposa, que es educadora, desde a mí se me terminó la plata, porque la plata que me dieron de vuelta allá, yo compré una finca en San Carlos para dejar a los hijos mayores de la finada allá, porque cuando ellos estábamos en problema, entonces yo les compré una finca en la fortuna de San Carlos. Y me vine con poco dinero para acá ya, y le digo a mi esposa, bueno, ya no pegamos, ya, aquí hay que ver qué hago. Entonces me compró una sierra y yo me bajé a volar montaña, pero con el loco, porque no me dieron pelota para conservar. Entonces yo deseaba comenzar un huracán y ampliarlo todo otra vez. Así le he luchado y le he luchado y le he luchado. Y bueno, no me quejo. Vivimos, yo digo que re bien, gracias a Dios. Con los esfuerzos de la ayuda de mi esposa, porque me metió el hombro para que ella le daba el estudio de los hijos y me traía el diario. Y yo trabajaba día y casi noche. Cuando las noches eran claras de luna, yo me iba a arrancar ese peludo que es mala hierba en los potreros y póngale a sembrar pasto y a tener ganado.
Así es que más o menos así fue. Ahora la segunda, ¿cuál era la segunda pregunta? Oye, nuevo. Muchas gracias. ¿Y cómo valora su experiencia de estar viviendo en una comunidad, de un refugio de vida silvestre? Para mí, como les digo, yo vengo de la montaña y soy feliz en la montaña. Y esos fueron mis deseos, conservar y conservar. Y después, si hubiera tenido que vender, me hubiera metido más adentro, donde yo hubiera podido coger otra montaña. Pero no fue así, no pude vender porque ya había muchas chavas de parte del gobierno. Soy feliz en la montaña. Cuando trabajaba así fuerte, yo a las 6 o 7 de la noche, cuando no tenía la media luna, me dormía para levantarme a las 4 de la mañana, ponía las vaquitas y irme para el trabajo y mandar a la esposa con mis hijos a trabajar en una escuela ahí en Gaspar, la verdad. Entonces, yo soy feliz en la montaña, pero feliz. Pero también a Eric, a muchos les cuenta que hemos dado muchas luchas junto a Manay, junto a Paco. Aquí está Don Luis, que me conoció y que nos ayudó y nos metió el hombre. Con Paco nosotros fuimos felices, trabajamos de la mano, como deberíamos de haber trabajado con el gobierno también, todos juntos, conservando para todos. Pero desgraciadamente a uno pobre siempre le toca bailar con la más fea. Entonces, ya, aquí voy, cada día más viejo nada más. Cada día más viejo, pero feliz, contento. Y bueno, yo aquí la barra la vine a conocer, compacto, aquí anduvimos en todas las barras. Yo fui miembro de una sociedad de protección de refugio de vida silvestre de Guápiles. Yo era el presidente de esa junta, se lograron muchos objetivos, la conservación de la tortuga y muchas otras cosas se lograron en ese entonces. Éramos felices, vivíamos uno para el otro. Pero desgraciadamente el gobierno nos ha fallado. Yo me llevo muy bien, principalmente con los minares de Guápiles. Hemos sido casi amigos, por no decir que hermanos, pero el gobierno no nos dio el apoyo que tenía que darnos. Muchas gracias y disculpen tanto atrasarlos y que tengamos una buena tarde y un buen día mañana, si Dios quiere. Muchas gracias. No comiencen el pelacocos porque yo quiero ver. Nos quedan 20 minutos y ya terminamos, por favor. Por favor. Para hacer el cierre, ya el anfitrión, la misma pregunta. Y entonces, Chus, ¿dónde nació? ¿Cuánto tiene vivir en la comunidad y cómo valora la experiencia de vivir en el refugio? Bueno, muy buenas tardes, estimado público presente. En primer lugar, como presidente de esta Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad, quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de los que nos honran hoy con su presencia. De acuerdo a la primera pregunta, que dónde nací, cuánto tiempo tengo de vivir aquí, yo nací en una comunidad, un distrito muy cercano aquí, en el distrito de Roxana. Yo vine aquí a la edad de 5 años, es decir, que tengo 51 años de vivir aquí en la comunidad de Barrio Colorado, 21 años antes de que naciera el refugio. Y entonces sí puedo contarle un antes y un después. Antes de la creación del refugio, aquí se daba mucho la agricultura de consumo, la agricultura para ventas y todas esas cosas así. En ese tiempo había mucha explotación de madera por parte de compañías. Y después, bueno, enhorabuena, vino a alguien, se le ocurrió crear este refugio. Y no me siento mal de vivir en un refugio. Lo que sí considero que no se le dio la debida atención a las personas que vivíamos dentro del refugio. Porque en cierto modo a nosotros nos consideraron como precaristas en este refugio. Y no es así la situación. El refugio lo montaron siendo estas comunidades con más de 100 años de existencia. Y vinieron y montaron el refugio. Como digo, no estoy en contra del refugio. La obligación de nosotros como personas que llevamos entre el refugio es proteger los recursos naturales de los cuales dependemos. Pero las instituciones, y aquí no hablo solo de MINAE, sino más bien de JAPDEVA y otras instituciones de gobierno,
que se apoderaron de las tierras, que no nos dan la oportunidad de tener una escritura como si no fuéramos un costarricense más. Pero bueno, valga la lucha que se hacen, estamos quizás a punto de lograr ese objetivo. Hay una ley recién firmada, la dichosa ley 9205, que tiene más o menos el amparo de decir que quizás podamos llegar a tener algunos títulos de propiedad en algunas zonas de refugio. Todavía está sujeto esto a un transitorio que quedó dentro de la ley, que dice que hay que hacer los estudios pertinentes para determinar cuáles son las áreas que podrán ser escriturables dentro del refugio, porque hay zonas que son totalmente patrimonio nacional del Estado, nunca serán escriturables por la condición de que son humedales, de que son bosques inundados, no aptos para la agricultura, sino más bien para la vida de la conservación de flora y fauna. Definitivamente, como digo yo, es necesario y es un llamado que le hago a todos los vecinos de esta comunidad, que luchemos por proteger los recursos naturales, que de ellos dependemos. Los recursos naturales, tanto la flora como la fauna, son salud, porque nos brindan ese preciado líquido que se llama agua, que démosle gracias a Dios que tenemos en abundancia y que necesitamos seguir conservando estos recursos. Por otro lado, siento que sí, hacer un llamado a las instituciones, tanto al MINAER como a otras organizaciones no gubernamentales o ONGs internacionales que nos brindan apoyo, como el proyecto YAICA, como la Unión Europea y estas instituciones que nos dan un apoyo, pero que tal vez no se le está llegando a, que no se ha llegado a alcanzar lo que se pretendía. La creación del refugio tenía dos aspectos muy importantes: la conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad de las personas que vivíamos dentro del refugio. Por ser un refugio mixto, es bastante complejo manejarlo y se necesitan muchos recursos para la situación, pero sí tenemos que seguir dando la lucha, porque nosotros tenemos todo el derecho, de acuerdo a lo que dice la Constitución Política, de tener, de ser dueños de un pedacito de tierra. Como decían nosotros, señores, necesitamos heredar algo a nuestros hijos, necesitamos tener seguridad jurídica, y eso no lo tenemos los habitantes de esta parte del refugio, principalmente de la parte baja, aquí lo que son las islas, porque dentro de la zona firme de tierra, incluso antes de la creación del refugio, había muchos títulos de propiedad que ahí siguen existiendo todavía, no se pueden quitar porque ya estaban, pero nosotros no tenemos esa dicha. Estamos trabajando por eso, seguiremos luchando por eso, esperamos que a corto plazo se pueda dar la titulación tan anhelada, porque eso nos permitiría desarrollar estas comunidades de otra forma, pudiendo impulsar proyectos de interés turístico o proyectos productivos, poder tener acceso al crédito bancario, que en este momento no contamos con eso. Y entonces yo siento que debemos seguir cuidando nuestros recursos. Verdaderamente, al principio, como la ley era tan pesada contra los campesinos, hubo un enfrentamiento entre campesinos y autoridades del MINAER por la posesión de la tierra, porque no lo dejaban trabajar, porque y todavía esas cosas siguen, porque actualmente nosotros viviendo en un bosque extenso de 83 mil hectáreas de refugio que son, si tenemos nuestra casa que se está cayendo, no nos dan permiso para cortar un árbol, ni tan siquiera nos dan permiso para usar los árboles caídos o árboles secos que ya están, y se habla de los planes de manejo. Entonces siento que esa situación no está trabajando bien, eso hay que acondicionarlo, porque para eso existe la reforestación, para eso existe la siembra de árboles. Si a mí me dan permiso de cortar un árbol dentro de mi finca, ¿por qué no me van a permitir cortarlo si lo necesito? Y si corto uno, puedo sembrar 10 o puedo sembrar 20. Podemos hacer planes forestales, pero verdaderamente
como vuelvo a repetir, no se nos ha dado la debida atención a los habitantes del refugio. Definitivamente de esto hay demasiado que hablar, pero el tiempo es corto y no se puede extender mucho uno. Pero la verdad es que sí, necesitamos seguir trabajando unidos con las instituciones. Últimamente siento que ha habido un acercamiento más entre lo que es las instituciones y la comunidad, y este tipo de actividades como la que hoy estamos aquí, pues da la muestra de que hay un acercamiento. Ya las personas de la comunidad no ven a las autoridades de Minaer como el enemigo, sino que ya le están empezando a ver como el amigo, pero las autoridades deben de poner un poquito más de atención a estas comunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Venderlos un aplauso. Vamos a cortar la actividad acá. Hay muchas actividades. Es un tema que tenemos que seguir. Muchas gracias a la comunidad por darnos un chancecito. Esto era un espacio muy importante, hablar del refugio, los 30 años. Lo que podemos hacer es acercarnos y ver la competencia del Pelacoco, que está emocionante. Entonces, vamos a sacar el Pelacoco más rápido de Barrio del Colorado. Va a tener un título. Perdón. La Pelacocos o el Pelacocos. Disculpen por el género, pero va a ser así. Entonces, hoy vamos a sacar la campeona o el campeón, que durante un año va a tener ahí su título, hasta el otro año, a ver si alguien se lo puede...